Vaya, porque ya estamos de vuelta para seguir compartiendo con más de nuestra música. El saludo especial y cordial para todos los grandes amigos que ya nos acompañan. A la gente linda de Momocenango, muchas gracias ahí por compartir. Por acá muy contento, vamos a seguir compartiendo con nuestra música. Y el eco del paisaje, lo que está sonando amigo en esta hora especial de la tarde, a través de todos los medios de comunicación que ahí nos acompañan. El saludo cordial y muy especial para todos. Vamos a seguir compartiendo con más, con algo muy especial.
prosigamos más en los temas, más en las peticiones. Siempre decimos nuestros los sagrados alimentos. Ya estamos de vuelta para entregarle más de la música, más de repertorio musical. Siempre al estilo nuestro Samarín, porque está la riquito, sangre de paisanos y sobrada. El saludo especial para los grandes amigos, antes paisanos que hoy nos acompañan. A todos los amigos también radicados en la Unión Americana. El saludo especial y se mira la bendición. ¡Sí!
nuestro amigo José Arnulfo Lares, a todos los hermanos Lares, a través de Canal 4 Aguas Escondidas de Juan. Ahí nos vemos para el 11 de noviembre. Eso, la música de la riquitosa. Bueno, seguimos ahí compartiendo con más de la música en esta hora de la tarde, por supuesto. Ya en esta hora súper especial, ahí para todos los amigos ahí visitándonos, por supuesto. Vamos a continuar ahí compartiendo más de las peticiones en esta oportunidad de la tarde. Solo pensamos ahí para mis amigos de la agrupación Idealismo de el barrio de Santa Ana, amigo Edward Torres, mi amigo homenaje Fiel Funes. Con mucho gusto vamos a pasar ahí a los amigos de la agrupación Idealismo, los amigos de Juventud Santa Ana, que también ya nos hicieron la invitación para el próximo año. Muchas gracias, amigos. Continuamos con más de la alegría, señores. La riquitosa totalmente en vivo. ¡Maestro! Cáncer Sui, Alianza Cuachul, eso. Yo te
pelo. Como quieras, amigo, yo seré verdadero. Por eso yo le pido a gritar el cielo, a que le cuente el matón cerca fallecido, que la tenga con él allá en su santo reino. A que le cuente el matón cerca fallecido, que la tenga con él allá en su santo reino. A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te dejé de querer.
mi mal partido quería. Toda mi vida amargando al hacer, le puse sal a la herida, como quisiera volver al ayer. Sentimentario, me pongo siempre, me acuerdo de ti. Yo siempre me acuerdo de ti. Me agarrará de perseguido y hasta te escribí un CD. Y hasta te escribí un CD. Amor. Adiós, Francisco acá. Tomando la vida de ella, para ella, día a día, no más hablo en todas mis vidas, en todas mis vidas. A mis compas, venga, los traigo ya. Me dice, güey, ahora tienes que superar, pero yo no puedo. Así es sincero. Pareja que ya tenemos en la pista de baile, ya disfrutando en la pista de baile, por supuesto. Vamos a continuar ahí compartiendo con más de la música. Ahí nos habían solicitado esto y con gusto vamos a compartir con todos ustedes. El mix de la costa, con cariño, para que lo gocen, lo disfruten ahí. Saludos para la Colochis, hasta allá hasta la ese culto de Nicapán. Abrazos a la distancia de corazón, ellos. Saludos para la Sociedad Unido con Músicos Romántica. El 4 de agosto lo miramos. Para ti. Para mí, Samuel. El 4 de agosto, la reguita se grupo Brani. Y desde México, Mandingo, el estadio de Momocenango. Gracias a la sociedad. Unidos Momosecos. Como cuento mi paso, de una princesa con sus ojos me embrujó y al besarme muchas cosas prometió. Esta es mi vida y no es nada de pecho. Con esa pócima que
amor de los tres, románticamente. Para ti. Acompañan. Un saludo especial es ahí a los 20 amigos que por ahí hoy nos visitan. Saludos ahí para la familia Tsun Sanik. Gracias ahí por su colaboración, por supuesto. A los 20 amigos de la directiva. Por ahí nos solicitan rancherita número 21. A los 20 amigos de la familia Sanik. Saludos coreanos dice para Freddy y Raúl Bate Barrera, radicado en Oklahoma City. Y para Carlos Barrera, acá de parte de Maynor, acá Torres, presidente de la sociedad. Para Carlos Barrera y también para Freddy Raúl Baden Barrera, radicados allá en los Estados Unidos, de parte del presidente Maynor. Eso. A ver, como será ahí, amigos, Santos Osvaldo, la número 21, claro que sí. Y a todos los amigos, amigo Resorte, saludos ahí. Amigo Obispo Cuyuchi, a mi familia. De Pizzal. Buenas tardes. Dice. Y sigue. Las rancheritas. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De la riquidosa. Es la número 21. Esa va para todos aquellos que sufren por el amor. Los dejaron ahí por el otro. Tal caso es de mi amigo que por ahí muy contento. Se vendió más en el negocio. Porque mi amor me abandonó. Se fue muy lejos.
corazón. Ya nunca, nunca volverá. Y sus recuerdos me los dejo. Bueno, ya que me dejó cuando más la quería, yo le digo adiós, chatita, ya me voy. Para no quedarme mal, me voy muy lejos de tu corazón. Como me lo pediste, chiquitita. Aunque adentro me moría por ella, pero yo le tenía que decir eso. Y a tus recuerdos me llevaré. Con una cervecita en la mano y me llevo tus recuerdos. Y tus recuerdos me llevaré. Es preferible que busques otro, porque conmigo ya no se va a poder. Es preferible que busques otro, porque conmigo ya todo terminó. Sufro por ti. Ay, ay, ay. Salucita, mis amigos, salucita. Estamos en su pista de flores, en la zona 5.
grande. Saludos, amigo, para Alex. Cagando ahí por la vida. Se lo diga, yo soy un alma sin dueño. A mí no me importa nada. A mí la vida es un sueño. Yo tomo cuando yo quiero. No miento, soy muy sincero. Yo sé que la vida es corta, al fin y también la debo. El día que yo me muera, no voy a llevarme nada. Hay que darle gusto al gusto, la vida pronto se acaba. Soy en ese mundo, no más el recuerdo queda, y a muerto voy a llevarme. ¿Y qué nos llevamos, compa Gallo de Oro? No nos llevamos ni la chela de 24, no nos llevamos ni la casa, ni el Hilux, por eso es que yo no tengo nada. Ni mucho menos la cuenta en el banco. No más lo que hay en ese mundo, ni el negocio, ni nada. Todo se queda. Lo único que nos llevamos es no más un puño de tierra. Y que vengan mis 20 viejas, pero viejas amistades. No pienses mal, chiquitita, que tú eres la única, ¿ok? ¡Hey! Vamos a seguir, señores. Bueno, por acá ya nos acompaña la bendición de Dios. Bueno, papá Dios, muchas gracias por bendecirnos. Por acá dice, un saludo para Fidencio Mitaelis Koitok, viendo desde Columbus, Georgia. Con placer, con la receta número 20. Invitados allá el otro año en Canquillajá, en la casa del nuevo presidente Juan Fidencio Ixcoy Ordóñez. Gracias, mis amigos. Hoy vamos a estar complaciendo ahí con música que nos pide. También quería saludar a mi gran amigo, al famoso niño, a toda la familia, hasta la ciudad capital. Abrazo fuerte para él ahí, a toda su familia, disfrutando del concierto a través de las redes sociales. Así que saludo para él, mis amigos allá en la ciudad capital. Vamos a compartirle más de la música. También estoy para Pimo Peter, Benito Roquel, permítame en sintonía. Vamos a proseguir. De las canciones que por ahí nos han solicitado la señora de la sociedad, del primer concierto en homenaje a Santiago y a San Felipe, la Sociedad de los Recuerdos. También quiero invitarles para el próximo 31, estaremos acá en el parque con la Sociedad Amigos Mamosecos y por supuesto el 4 de agosto al concierto internacional a cargo de los señores de la Sociedad Unidos Mamosecos. Estaremos ahí con ellos, juntamente con la música del Grupo Brandy y por México, Grupo Mandingo en el estadio. Estará buenísimo, señores. Habrá diversiones para grandes hijos. Así es, allá en Parrastún también el 7 de septiembre otro concierto internacional con la agrupación Libra y La Riquitosa y Grupo Brandy también. Muchas gracias, amigos, por la confianza, La Riquitosa. Saludos para Miguel Ixcoy Zanik, el famoso líder de los chingones en Atlanta, Georgia. Nos pide música, ritmo de merengue, ¿qué culpa tengo yo? ¡Oh!
No tengo la culpa de que la lluvia venga. Esa es bendición de Dios. A ver, se están mojando los muchachos. Y les gusta mojarse ahí en nuestro staff de la Riquitosa. Lo hubieran hecho hace ratos, hombre. ¿Qué está pasando ahí con los muchachos? Virginia Torres Discord dice: saludos ahí para mis hijos allá en Estados Unidos. ¿Dónde está doña Virginia? Por ahí está doña Virginia. Un saludo ahí para ella. Dice, saludos a Maynor Winaldo Baten Torres, a Wilmer Dennis Baten Torres, a Eddie Orlando Baten Torres, Edgar Shiloh Walsh. Con placer con el corrido de Wilmer Baten. Maya, con mucho gusto viene después de este merengue que vamos a presentar a continuación. Viene el corrido de Wilmer Baten, claro que sí. Música original de La Riquitosa. Antes nos vi por ahí el arrimo de merengue. A los amigos, con mucho gusto. Dice... otra vez, un poquito. Amor, mi amigo, y voy a un asado como te pongo. Sabes que te quiero, y pierdo la camina, eres bien de lo que quiero. Soy yo, otra vez, un poquito. Thank you.
seguimos, señores, seguimos nomás. En la tarde de lluviosa tenemos Mocinango. Baby, Chucho, 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 acabando. Chucho, Chucho, baby. Vamos, después de la playa, si nos secamos, yo traigo la toalla, de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a tabla de sol, que al bebé, mami, tu bebé lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque está buena y te lo mereces, atenta al mar es que yo quiero darte, pa' que se ponga contento los peces, tú estás mojado, yo te repaso fiarte, tranquila que yo sé que todas veces, la otra vez en la playa te moraste, pediste que te bese. Sintiendo el calor, tú llevas rato mirando, mirando. Pégate mejor, pégate mejor. Que esa ya se habla con la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Después de la playa, si nos secamos, yo traigo la toalla, de nuevo nos mojamos, pero en mi cama, te voy a tabla de sol, te al bebé. Mami, tu bebé lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque estás buena y te lo mereces. Atenta al mar es que yo quiero darte, pa' que se pongan contentos los peces, tú estás mojado. Yo te haré pa' sofiarte, tranquila que yo sé que todas veces, la otra vez en la playa te moraste, pediste que te bese. Bueno, de todos nos vimos por esta hora de la tarde, tarde lluviosa, que nos regala papá Dios con la compañía de cada uno de ustedes. Por supuesto, queremos agradecer ahí por la presencia que nos hacen a pesar de la lluvia. Saludos a usted en casita, disfrutando del concierto. Abrazo fuerte a la distancia, esperando que estén ahí compartiendo esta gran alegría, como también nosotros lo estamos haciendo desde acá, desde Momocenango. En el primer concierto, gracias a la Sociedad de los Recuerdos del 23 de julio, por darnos esta gran alegría en el primer concierto en homenaje a Santiago y a San Felipe. Vamos a continuar. Buenas tardes. Esto viene de esta manera.
saludo para Willy Adrián Ramos. Saludos para Willy. Hasta la distancia. Saludos para Vanessa Barrera. Para la conquistadora y Momos Tenango. Arriba Benjamín Canel, para Arceli, está de cumpleaños, felicidades. Saludos, compadre, compadre Willy, hasta Canadá, primo. Te saluda desde Monserrato, la eco del paisaje, Sorola. Saludos para Odi Ismay, saludos para Manuelita Escoy. Saludos ahí para Juan Fidencio Escoy, Ruengues. A todos los hermanos de casa de la Unión Americana, para Ever Escoy, Fidencio Escoy, para Tomás Escoy, para Zoila Tomás Escoy, eso. Quiero darle producción en la grande Isabelá. Ahí para la chica más sonriente de Mocenango. Ay, mi vendedora hermosa. Saludos para Edwincito Hernández 7, hasta allá San Marcos. Vamos, Cachito Pérez. Ya. Por Río de Huelva, Walter Torres, con mucho gusto. Ahí para conocer a doña Virginia, don Juan Martín, acá, eso. Sociedad 23 de julio. Saludos para Tiburcio. Para su nena hermosa, para Magalí Calel y Paola Escoy. Saludos ahí para Paulita a través de la musiquera, eso. Mi amigo Oscar Coca Poncio, hasta allá en la ciudad capital. Para Ilse, hasta allá en Santa Isabel, Mocenango.
los amigos que se vengan visualizando allá en Club Cuyabá, ahí para Domingo López. Y solicito el tema de Mi Bella Patachá. A seguir ahí compartiendo con más de la música. Ahí para los amigos que se vengan disfrutando de una cervecita, por supuesto. Saludcita ahí, que les caiga bien. Eso. Con cerveza Corona y Ice. A disfrutar, a gustar. Vamos a continuar ahí compartiendo con más de la música en esta hora de la tarde. Súper especial. Un día inolvidable lo que se está viviendo por acá. Así que vamos a seguir ahí compartiendo más del repertorio. Opa, Chinito Light. Yeah. Rosita, baila quedarita. Yolanda, baila con la banda. Lupita, baila quedarita.
eso. Yeah. Quedadita, Amanda, baila con la banda. Yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Yolanda, baila con la banda. Lupita, baila quebradita. Amanda, baila con la banda. La canchita Amanda, baila con la banda. Yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Yo quiero bailar, yo quiero bailar así. Ese es mi. Sinceras condolencias a la familia, lo que está pasando allá en Sololá, de verdad, nuestra muestra de condolencia. Es lamentable lo que sucedió, pero Dios sabe lo que hace, ¿ok? Sigue haciendo más de la música, más del repertorio musical. Siempre haciendo eso, maestro. ¿Dónde estás?
número de ganas de tus labios besar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, disfrutando del concierto. Baby. Que me veo de gana de tus labios besar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me veo de gana de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me veo de gana de tus labios besar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ahí estás, corazón, de mi no. Seguimos compartiendo con más de nuestra música en esta hora de la tarde. Tarde muy especial, por supuesto. Estamos compartiendo con grandes amigos de Momocinango. A la gente linda que hoy nos visitan también. Bienvenidos y bienvenidas. Y en la grande de Sonora, sonando en vivo. Saludos ahí para el licenciado Douglas. A toda la familia Rojas. ¡Ale, Lick! ¡Sabor! ¡Wepa! Y yo la tengo que calmar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a cantar. Y es que me vuelve venenosa y yo te tengo que alojar. Le voy a tocar una cumbia y sé que la voy a cantar. Saludos ahí, nuevamente saludos de Juventud Santa Ana. Se ven que hoy nos acompañan, saludos ahí. ¡Sabor! Goza, goza, goza. Y a bailar.
Ajalil, escuchando en Rancho Quil, la familia Ajalil Mejía, que viene de Coca. Y su carita tan bonita como una arena.
sus labios son de miel. Como la miel que se encuentra en el maná. Cuando la miro me pongo emocionado. Porque es muy linda y me roba el corazón. Trabajadora, muy cordial y es alegre. Es momostica original de los eso. Ayer vemos el mes de marzo, segunda viernes de cuaresma. Vamos con ellos, Paco Schlag, Barrio Santana. Muchas gracias, amigos. Para complacer a los muchachos, esto es corrido para recordar aquellos tiempos. Mi amigo Obispo Cruyuch, eso, Pizzali, está presente. Gracias por venir. Bienvenida para don Juan Fidencio, eso. Desde el ingenio Pantaleón, lindo viaje. Hasta luego, nosotros, muchas gracias, don Juan Fidencio, bienvenido. Mi amigo Hilario acá, eso. Don Francisco Bate, hola, don Francisco. Bienvenido, don Juan Fidencio, bienvenido, bienvenido. Mañana tenemos otra fiesta de Apancá. ¡Eso! ¡Pues ya nos vemos, señores! ¡Saludos a Marilinda! ¡Eso! ¡Muy buenas tardes! ¡Dichosa que solo paseando ahora! ¡Feliz feria! A ver si nos invita para afuera de Chicago. ¡Vamos a ir a... ¡Eso! ¡Profesiones Torres en vivo! Producciones La Grande, Producciones San Antonio, Producciones La Chilita, Radio La Grande, Estéreo Clásica, San Antonio Super Estéreo, ¡eso! Esta canción para recordar, dice. Y ante más de mi cariño, decirme que me adoraba. Me engañaron tus caricias y también tu falsedad. Toditita tus mentiras, mi amor, yo siempre creí. Baby,
no quiero que regrese. Si la tierra Eva y mala de amor, ahí ni la hierba crece. ¡Ya vale! Más fuerte el grito de los hombres. ¡Eso! Soy para Mari Gómez, a la familia y también saludo muy especial. Saludcita de la buena, muchachos. Buen provecho, corazón. Escalera de la cárcel. Vamos conociendo ahí los amigos. Hay lichas, hay lichas. A cinco a la mano. Muy caro, a tres. A tres la mano. Eso no alcanza. Saludos ahí a los amigos de servicios públicos. Ahí está. Ahí la comisión de limpieza. Falta por aquí, amigo, ahí todavía. Quedó todavía. Saludos a la gente de Chequemeyá. Eso arriba, Chequemeyá. Ahí estamos, muchachos. La gente de Tierra Colorada. Arriba, Tierra Colorada. Los Cipreses. Bienvenidos, Los Cipreses. Santa Ana. Arriba, Santa Ana. Ahí está, eso. Ahí estuvimos con ellos. A la gente de Jutacá. Saludos, muchachos, Rancho Los Ingleses. Hice esta canción para recordar. Bartolinas de la cárcel. Cuartos con cuatro paredes. Oh. Ya llegaron los mexicanos. Eso. Bienvenidos a Guatemala, mexicanos. ¿Dónde encierran a los machos? Culpa de sus mujeres. Qué noches tan negras las de la prisión. Suenan los clarines, la del corazón. Qué noches tan negras las de la prisión. Suena los clarines, la del corazón. Pero qué alegre, compadre. Escaleras y la cárcel. Qué noches tan negras las de la prisión. Suenan los clarines, las del corazón. ¡Cachuy! Ahí venimos, Liceo. Liceo Ordóñez. Venga, pase adelante, pase adelante. Acá son los de la Junta Directiva. Eso. Amigo de Juventud Santa Ana. Bienvenidos, bienvenidos, amigos. Los corridos de la Riquitosa. Muy alegre, compadre. Descanso, volveremos a la última hora. Hagan
con todos ustedes. Muchas gracias, amigo Liceo, por la colaboración. Liceo Ordóñez, de Juventud Santa Ana. Muchas gracias por la colaboración. Gracias, gracias. Vamos a la refacción entonces. Volveremos en unos instantes. No se vayan, porque también ya viene la presentación especial de los amigos de la sociedad para lo que será la nueva junta directiva. Así que muchas gracias. Saludos y para Mari Gómez y compañía, ahí disfrutando, estrenando el look también. Eso. Está bien, le va bien, le va bien. Vaya, muchas gracias, Mari. Saludos ahí, gracias por venir, gracias por acompañarnos. Dice por acá desde Houston, Texas. Saludos especiales al imparable Danielito, a Janel. Muchas gracias, amigos. También saludos ahí para, dice Minor Winaldo Batten Torres, nos dice por acá este mensajito. Saludos a mi papá, don Juan Batten acá, y a mi mamá Virginia Torres Ishkoya, mi esposa Julia Acabal. Por ahí está Julia. ¿Dónde está Julia? Por ahí está Julia. Ah, se fue la rueda de Chicago, y se fue la rueda de Chicago. Vaya, saludos entonces ahí para Julia Acabal y para su hijo Héctor Rolando Batten Acabal, y a mis hermanos y hermanas Erika, Heidi, Yolisa, Suseli, Dani, Whitman, Abner y a mis sobrinos. Ahí está el saludo hoy para toda la familia. Atentamente los patrocinadores imparables de Radio y Producción en la Grande Sololá: Wilmer Dennis Batten Torres, Eddie Orlando Batten Torres y Minor Winaldo Batten Torres. Desde la Unión Americana los invitamos el próximo año 2023, nuevamente la grande acá en Bomocenango con la Sociedad 23 de Julio. Nos dice muchas gracias, amigos. Mil gracias. Saludos ahí para Roberto Carlos Sanjané, la Sociedad 31 de Julio. Ahí estaremos con ellos, amigos momostecos. Un saludo especial para ellos, que la pasen bonito. A todos los amigos ahí, quienes nos han enviado sus mensajitos, varios mensajes tenemos, pero y tenemos también más información con los de la locución, avisos importantes de la sociedad, la junta directiva y colaboradores. Con permiso, volveremos. Saludos a la gente del caserío Pancá. Allá estaremos el día de mañana. Los esperamos allá en Pancá. El día de mañana nuestra compañera nos estará dando a conocer de la actividad el día de mañana. Con permiso, adelante a ti. Muy bien, muchas gracias. Buen descanso ya en esta última intervención de 5 minutos. Nos dice acá los organizadores. Bueno, de esta manera nosotros queremos agradecer grandemente, ¿verdad? Pues esto es lo que estamos conviviendo el día de hoy, en inicio de la feria patronal. La bendición para cada uno de ustedes, a los visitantes, a los organizadores de las diferentes asociaciones que ya se preparan para iniciar sus actividades. Nosotros como Producciones y Radio La Grande de Sololá queremos agradecer acá a los patrocinadores imparables, a Wilmer Dennis Batten Torres, Eddie Orlando Batten Torres, Minor Winaldo Batten Torres, Edgar Shiloh Wash y Héctor Torres Ishkoy. Ellos son los que nos han dado la oportunidad de estar los 3 días consecutivos, ya que pues antier y el día de ayer estuvimos compartiendo nuestra labor de transmisión allá en casa de don Minor Melesio Ajka. Y hoy estamos presentes acá. Una vez más don Minor dice presente. Bueno, ya pues ahí andan disfrutando algo para quitarse el frío. Bueno, y es que el día de ayer estuvimos compartiendo con ellos. El saludo, el agradecimiento a toda su familia por la oportunidad, ¿verdad? Por abrirnos la intimidad de sus hogares. El saludo va especial a la Sociedad 23 de Julio. Hoy ellos pues rinden homenaje a Santiago, apóstol de los caballeros, San Felipe de los caballeros. El saludo muy especial. De esta manera nosotros muy agradecidos. El día de mañana aún estaremos compartiendo una vez más la música de la riquitosa Eco del Paisaje. Queda totalmente extendida la invitación para todos ustedes, para los que nos quieran acompañar allá desde el caserío Pancá, Llano Grande, Momostenango. Estaremos ahí en casa de don
Diego Torres Vicente. Ahí vamos a estar compartiendo la música del Arrequito Seco del Paisaje, ya que pues también pues ellos agradecen al patrono Santiago de San Felipe por las bendiciones que han recibido. Habrán puntos muy importantes que se estarán desarrollando, creo que también estaremos varios medios allá, y pues nosotros también muy agradecidos acá con Fidencio Migdaelish Koitoj. El saludo para ellos especialmente. Gracias por la invitación que se nos ha extendido. A usted que hoy se ha hecho presente la invitación para que no se nos vayan a retirar, para que usted se quede. Ya pues a partir de las 5 de la tarde culmina el concierto y culmina también nuestra labor de transmisión. Vamos a agradecer y saludar acá a los que se vienen reportando. El saludo ahí a Omar Acabal, nos dice, páseselo bien en mi bello Momostenango. Muchas gracias por la bienvenida, el recibimiento que nos han brindado. Rafael Witt también, el saludo ahí a Quique Matías Rashtun, a todas las amistades, a Paola Vicente, a Blanca Ishkoy, saludos desde San Bartolomé, San Bartolo, Aguascaliente, nos dice por acá, nos están invitando para ir a conocer el hermoso lugar por allá. Y nos vamos a ir, si nos da tiempo, nos vamos. Agradecimiento acá también a Chaparrito Más Hermoso, nos dice, ya viene la fiesta de Chacalté, son 2 días y Producción y La Grande estará llevándoles la transmisión para nos dice por acá, para el 12 de agosto, el saludo especial, 12, claro que sí, ahí estaremos compartiendo, ya pues estarán firmando contrato. Mientras nosotros acá vamos a seguir compartiendo, no se nos vayan a retirar. Alberto Tol, el famoso, acá nos dice Alberto Tol, el saludo muy especial, aquí nos visualiza. Agradecimiento a ustedes, a todos los que hoy se han unido una vez más. Gustavo Shiloh también se viene reportando, a todas las familias que hoy se han hecho presentes. Esperemos que ustedes disfruten sus felices fiestas patronales, páseselo bien al lado de la familia, y eso es lo primordial. Lo primero es la salud de la familia, compartir con la familia, ya después viene lo demás. De esta manera, pues nosotros, ¿verdad?, muy agradecidos con la sociedad de este mes, la sociedad del 23 de julio, el próximo año 2023, de igual manera, vamos a estar presentes una vez más. Muchas gracias ahí a los grandes patrocinadores imparables, ya que ellos pues seguramente nos ven a través de esta plataforma. El agradecimiento a ellos, gracias ahí por preferir también la buena música de la riquitosa Eco del Paisaje. Pues nosotros ya en los últimos minutos estamos acá presentes, pero mañana vamos a seguir ahí en nuestra labor de transmisión. Pasado mañana y ya para 25-26 nos trasladamos para Pacacay, Tecpan, Guatemala. Esperemos que ustedes también puedan acompañarnos en transcurso de estas festividades. El día de mañana también allá desde Santo Tomás Chiché, la calle que conduce al cementerio, estará la música de Miguel Ángel Zul, la música de La Chispa Musical. Allá estará la otra opción y nosotros acá estaremos compartiendo también. Estamos listos, el espacio para Profe Luis. Seguimos a través de Radio y Producciones La Grande de Sololá. Muy bien, queremos agradecer a Radio y Producciones La Grande, el maestro Nayo. Les ha llevado bonito recuerdo y al corazón de los buenos amigos acá de Momocenango, trayéndonos la música. Por acá nos indica, dice, muy buena transmisión, Producciones Torres. Desde ya invitados para el otro año con el señor nuevo presidente Juan Fidencio Ishkoy Ordóñez. Invitan los patrocinadores para el otro año. Estarán presentes con la sociedad. Esto será para el 21, 22 y 23 para el próximo año, si Dios así nos permite. Atentamente, Ever Isaías Ishkoy Toj, desde Atlanta, Georgia. Muchas gracias, hermanos. Primeramente Dios, el otro año estaremos por acá con los grandes amigos, 21, 22 y 23. Vamos a enviarle saludos a don Nicolás,
Ramos. Don Nico, mucho gusto saludarlo. Un gran amigo que lo hemos conocido, muy atento en la comunidad de Pachamamá, integrante también de la sociedad del 29 y 31 de julio, donde estará nada menos y nada más. Para el 29, Unión San Pedrano, y el 31, los Internacionales Conejos. Allá hace la cordial invitación, allá para doña Mayra Barrera, en Aldea Tierra Colorada, la presidenta de la sociedad. Queremos también aprovechar este espacio para poder saludar a nuestros buenos amigos que nos visualizan ya en la parte final de nuestra transmisión. Queremos agradecer a los amigos que muy amablemente se han reportado con nosotros y no nos queremos ir sin los saluditos que nos envían. Vamos a enviarle saluditos a nuestro gran amigo Roberto Bajanel, integrante de la sociedad Amigos Momostecos. Para el 30 estará nada menos y nada más Alma de mi Tierra, 31 frente al portal, estará nada menos y nada más la Super Orquesta Toto, alternando con la riquitosa Eco del Paisaje. Vamos a enviarle saludito también allá a tío Rufino Lacpop por Chornó, uno de los organizadores de la sociedad y fundadores también, la sociedad Amigos Momosteco. Dice, por acá saludos al explosivo Héctor Zárate, atentamente mi amigo Ardulfo, el famoso niño. También saludos a Brandon Ambrosio, atentamente mi amigo Ardulfo, el famoso niño. Buenas tardes. También por acá nos vamos con este saludito. Vamos a enviarle también el saludo muy especial a Santorito Larios. En esta ocasión nos sintoniza allá en los Estados Unidos de Norteamérica. Ojalá que el otro año los amigos allá en la Unión Americana se puedan acercar en la mesa para dejar su aporte económico, porque todas las actividades conllevan de gasto, y esto será en honor a nuestro patrono Santiago Apóstol, Santiago de los Caballeros y San Felipe. Queremos también enviarle saludito, dice, muchas gracias, profe, visualizando Profesores Torres, muchas gracias, mi amigo, acá Arnulfo Itzep. Dice, mi amigo Anthony Ishcayau, dice, buenas tardes, profe, buena transmisión, saludos a la familia Ishcayau Barrera, atentamente Mario Antonio, y un saludo para Carlitos Ishcayau. Queremos enviarle por acá también, darle lectura, dice, saludos a Polo Martínez de Vista Hermosa, y a don Nicolás Ramos de Pachamamá, que hoy se encuentran con nosotros. A mi amigo César Acabal de Canquillajá, va nuestro saludo muy especial. Queremos enviarle un saludito muy especial también a nuestro gran amigo Fernando Pérez. El saludo muy especial, uno de los grandes amigos allá de Aldea Santa Ana, también patrocinador de Proyecciones Torres. Queremos enviarle un saludito también a nuestros buenos amigos que hoy... queremos enviarle un saludito a Brenda Poncio, allá en los Estados Unidos de Norteamérica, y a toda la familia Poncio acá en Momocenango, en especial para mi amigo Coca Poncio, allá en la zona 9 de la ciudad capital. Queremos enviarle a nuestro gran amigo Charlie en la venta de ropa, precisamente a un costado de este escenario, va nuestro saludo muy, muy especial. Dice, un saludo para la famosa chinita Ashley Mejía. El saludito lo envía Canchito Pérez, seguramente ahí visualizando. Muy bien, de esta manera muy especial, entonces nosotros agradecido con nuestra transmisión de labor en esta oportunidad con los grandes amigos que muy amablemente han confiado en nuestro servicio. De manera muy especial queremos agradecer a la nueva junta directiva de la sociedad, el saludo muy especial, quienes lo hicieron el periodo 2021 al 22. Al señor presidente Maynor Melesio Oscar Torres, vicepresidente Rosa Elizabeth Toca Hernández, secretario Maynor Winaldo Baten Torres, prosecretario Juan Fidencio Ixcoy Ordóñez, tesorero José Ixcoy Torres, pro tesorero Francisco Oscar Torres. El agradecimiento muy especial a los señores de la junta directiva saliente y entrante. Si por allá tendrán algunos listados, por favor, señores, nos pueden traer de los últimos colaboradores que están ingresando a la mesa principal, para que también es justo y necesario darles también el agradecimiento muy especial. Queremos también saludar de manera muy especial a Imparable, a Janel Danielito, y se visualizando desde Houston, Texas. Nuestro saludo de Momocenango hasta Houston, Texas. Atentamente, mi amigo Imparable, a Janel Danielito. Queremos también agradecer
Queremos enviarle saluditos también muy especial a nuestros buenos amigos de nuestra transmisión de labor en esta oportunidad. Queremos enviarle también saludo muy especial a los grandes amigos allá en la venta de motos Honda de Momocenango, a un costado del Renap, donde estaremos con ellos el día de mañana a partir de las 8 de la mañana. Muchas gracias por la confianza a los buenos amigos y a gerencia atentamente de la empresa Honda. Que la pasen bien. Buenas tardes. Y nosotros continuamos por acá, porque también vendrá más del agradecimiento, más también del listado de colaboradores y a todas las familias que hoy nos acompañan. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenida. A partir de las 5 de la tarde estaremos culminando este lindo concierto y luego vendrá el santo novenario desde el interior de la iglesia Santiago el Mayor Momocenango, en honor a nuestro patrono Santiago de los Caballeros, San Felipe y Santiago Apóstol. De manera muy especial queremos enviarle muy especial también a todos los buenos amigos. Queremos también enviarle un saludito a nuestro gran amigo Santorito Larios. Saludos para él y para toda su familia que se encuentra acá en Momocenango, pero con especial a nuestro gran hermano Santorito Larios allá en la Unión Americana. Muy bien, a través de los medios de comunicación sabemos que el espacio es corto por acá en escenario, mas sin embargo nos veremos ahí con los grandes amigos allá de Poloá. Saluditos ahí para Erlinda Calel, para Colochito Chido, para Olguita Wech también allá en los Estados Unidos. A todos los amigos acá en el interior del centro de la población de Momocenango, nuestro saludo muy, muy especial en esta oportunidad. Muchas gracias por ser parte de estas actividades. Queremos enviar también el saludito muy especial en esta maravillosa tarde. Invitamos a que pasen a la mesa principal. Si alguien desea colaborar, allí pueden pasar a la mesa principal dejando su aporte económico. Queremos enviarle un saludito muy especial a don Albino Cuyucha. También queremos agradecerle por acercarse a la mesa principal, dejar su aporte económico, que el saludo del pueblo momosteco, que estas fiestas sea de amor, de paz y también que sea de reflexión, sea de cambio también. Ahí les envía entonces un gran saludo nuestro gran amigo Albino Cuyuchaj, que en esta oportunidad también ha sido parte de las diferentes actividades sociales, culturales, deportivas de nuestro bello municipio de Momocenango. Muy bien, a través de Proyecciones Torres, por acá dice, profe, aquí visualizando Proyecciones Torres de Caserío Rechoquel. Saludo muy especial. Ahí estamos, mi amigo Santiaguito, dice, llevando el desarrollo en el municipio de Momocenango. Ahí estamos, 18 de enero de 2023, estará la voz de Sunil en honor al milagroso Cristo de Esquipulas, con un saludo muy especial a don Albino Cuyuch, lentamente de profe Santiaguito. Muy bien, nos vamos entonces con la junta directiva. Si alguien desea colaborar, ahí están los amigos, puede acercarse a la mesa principal. 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 quetzales, no importa la cantidad. Lo que sí importa es la buena voluntad y que nuestro patrono los bendiga grandemente hoy, mañana y siempre. Allá al distinguido primo Roy, allá para Kennedy y toda la familia Lajpop, saludo muy especial. Allá, gracias por venir y disfrutar de la fiesta. Allá para el 31, cordialmente invitados con los amigos momostecos, 30 y 31 de julio. Allá al distinguido licenciado Roy Kennedy. Buenas tardes, bienvenido. Y a toda la familia Lajpop Cowash allá en Chornó. Buenas tardes a don Nicolás. Vendrá a Producciones La Chinita también, con ese agradecimiento, casi casi en la parte final. Los amigos ahí de la Sociedad Santiaguito de Chanimatush, para la familia Ramos. Buenas tardes. Muchas gracias. Sí, de esa manera, pues deseamos muy buenas tardes a todos quienes en esta oportunidad nos acompañan como propios y visitantes que están disfrutando de esta gran actividad. Muchas gracias por acompañarnos. Y de esa manera se ha iniciado esa gran feria acá de Momocenango. También agradecimiento muy especial a la junta directiva, quienes hoy pues rinden homenaje al patrono San Felipe y San Apóstol. Muchas gracias a cada uno de ustedes, amigos, quienes también nos visualizan en los diferentes medios de comunicación, que hoy estamos hermanados de poder compartir esa gran actividad. Y quiero saludar a la gente linda de San Pedro Jocopilas,
y también a la gente de Cubulco, Baja Verapaz, que más tarde los compañeros darán inicio con su labor de transmisión. Y recuerden, mañana nosotros como staff de producción de La Chinita vamos a estar compartiendo desde la primavera San Pedro Jocopilas. Ahí estaremos compartiendo la música del maestro Miguel Ángel Zul y los internacionales Conejos. También un agradecimiento muy especial a la Junta Directiva 23 de Julio, que dos días estuvimos compartiendo en casa del presidente allá desde Canquillajá. Y hoy pues acá desde Momostenango. Muchas gracias también a la Junta Directiva, a la familia Shiloh Batin también saludamos. Claro que sí, con mucho gusto vamos a saludar y agradecer a los amigos, socios y colaboradores que también pues han llegado en la mesa de la Junta Directiva. Maltiosh, Chiven, Jompari, Shishashkok, Pasencheke, Echachin, Kolesh, Peralma, Krascuyaro, Colaboración, Orotopnik, Chuamra, Kanimki, Pasishashkok, no importa la cantidad, lo importante que Lesh, Peralma, de todo corazón, que ya abraza, Ritopnik, Chuamra, Kanimki. Maltiosh, Sheva, Héctor, Ishkoitsunush, a Tomás Esteban Ordóñez Torres, a Silvia Ordóñez Torres, Felipe Torres Vicente, Francisca Torres Ixcoy, Esteban Torres Ramírez, a Santo Calel Candelaria Ajmomocenango, a Irma Calel, Paula Calel Torres, a Santos Epizafio Cerate Artún, a Cruz Calel Lajpop, a Juan Onofre Cerate Acabal, a San Rafael Arracaná de Jutacá, a Santos Alejandro Ramos, Maltio Xerotopnico, a Santiago Acabalco, Bosch, a Rancho Los Cipreses, El Chavo de Chonimá, Guari Francisco Real, Maltio Xerotopnico, a Nicolás Ramos Vicente, Armando Ambrosio Torres, Licenciado Douglas Rojas, a Santa Evelia Rojas Pérez, a María Magdalena Itzep Chanchabac, Esperanza Itzep Chanchabac, Maltio Xerotopnik, a Luis Alexander Itzep Chanchabac, a Olivia Itzep Chanchabac, Arnoldo Cifuentes, Maltio Xerotopnik, también a Santos Antonio Martínez Ramos, Obispo Axup Chanchabac, a Lucio Axup Agropecuaria La Momosteca, familia Tzun Sanik, María Alejandra Roja Itzep, a Juan Carlos Rojas Itzep, Maltiosh Pasete Shishakas Kokre, Cherka Misha, Oriak Malbe, Chuach Kokre, Pase Cherka Senario, a mano derecha, Pasincheke Ir, la Kilesh Purelma, Kia Kokre, colaboración, no importa la cantidad. Maltiosh Chero Topnequa Comercial Ordóñez, familia Kobosh Ajanel, Maltiosh Arereka listado de colaboradores. Arishakas Kokri, pues Kamatashir, Yashakatashir, Achkeri, Shekiari, colaboración, no importa la cantidad, lo importante, pues Shiakokri, pues Namke, Andre Likri, Loklachnimri. Muchas gracias a cada uno de los colaboradores que ya mencioné. Muchas gracias por formar parte de esa gran actividad y de esa manera, pues ya estamos acá, ya culminando esa gran actividad. Y pues queremos agradecer a la familia Ixcoy Torres, que ellos se encuentran compartiendo con nosotros. Muchas gracias, familia Ixcoy, por esas buenas atenciones que nos ha brindado estos tres días de labor de transmisión. Pues quiero saludar a mi amigo Guillermo, que manda saludos a la Junta Directiva, en especialmente a su tío, a Juan Fidencio. No sé si don Juan Fidencio se encuentra en esta oportunidad. Ah, muy bien. Saludo cordial de parte de su sobrino, Guillermo Estuardo, que se encuentra allá en la Unión Americana. Y también, pues, saluda a sus queridos padres, a Santos Osvaldo Ixcoy Ordóñez, a su querida madre, Francisca Torres Azca. ¿Dónde se encuentra doña Francisca? Hace ratito lo veía por ahí. Bueno, ya se me escondió, ya se me desapareció. Ay, para don Osvaldo, que ahí se encuentra también con su querida nieta. Y también para mi gran amigo, bueno, a sus hermanos, a Justo Ixcoy Torres, ahí se encuentra Justo. Para Neri Alexis Ixcoy Torres, a Brandon Reinoldo Ixcoy Torres,
a Maybelline Ishkoy Torres, de parte de su querido hermano Guillermo Estuardo Ishkoy Torres, que radica allá desde la Unión Americana. También saluda a sus abuelos, a Justo Ishkoy Batten, a Feliciana Ordóñez, a sus queridos tíos y tías, primos y primas. Ahí es lo cordial de parte de Guillermo en esta oportunidad. Muchas gracias, Guillermo. Que el patrón y nuestro Jau Todopoderoso nos siga bendiciendo de diferentes maneras. Muchas gracias por esa confianza. Primeramente, Dios, próximo año 2023 estaremos compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Entonces, de esa manera, pues ya nosotros vamos a dejar el espacio despidiéndonos de cada uno de ustedes, pero nos vemos próximos días y 4 de agosto con la Sociedad Unidos Momostecos. Y es gracias a la familia Shub, quienes son originarios de Momocenango, quienes radican allá en la Unión Americana. Así que muchas gracias. Último saludo para Coca Janel, saludo cordial. Muchas gracias por estar en sintonía. Para mi amigo Oscar Poncio, el famoso Coca, gracias por estar ahí en sintonía. Omar Acabal, para El Paso GT, y también para René Velázquez, ahí es saludo cordial. Muchas gracias entonces a Kevin, a Jolip, muchas gracias por estar ahí en sintonía nuestra, a Tracy Producción en La Chinita, a través del canal de YouTube como Producción en La Chinita, también a través de Tuning Radio, también estamos totalmente en vivo. Y a la gente linda de Santa María, Joyabaj, que nos visualiza, y las diferentes aldeas en Zacualpa, en el municipio de Chinique, Santo Tomás Chichén, a través del canal 6 de Cablevisión Michael. Los saludamos en esta oportunidad para Giovanni Shiloh, para Mario Huracán, desde Concepción Sololá, para Rigoberto Gilberto González, desde Oregón. Muchas gracias a Tránsito Calvo, a de Juan Diego, muchas gracias. De esa manera entonces vamos allá compartiendo el espacio. Muchas gracias a Guillermo Estuardo Ishkoy Torres, que nos ha patrocinado estos 3 días de labor de transmisión, a través de Producción y La Chinita, desde Santa María, Joyabaj, El Quiche. Vamos entonces, mi amigo, en esta oportunidad de Estéreo Clásica. Muchas gracias, provecho, Nayo. Y gracias a ustedes por traer la amenidad. Pero antes también, nuestro agradecimiento sincero a la sociedad. Porque gracias a ellos estamos reunidos, hermanados como medio de comunicación, tanto lo visual y vía audio. Estamos hermanados también con cientos y miles de personas que están en sintonía para esta oportunidad. Y gracias al público que hoy nos honra con la presencia y luego tendrá el primer día de la novena en honor a nuestro santo patrono, Santiago de los Caballeros y San Felipe Apóstol. Hoy la sociedad le dirán al santo patrono, misión cumplida. Gracias por las ricas bendiciones. Gracias por habernos cosechado lo mejor al frente del día a día en nuestro caminar, en nuestro sendero. Nos hacen guiado y caminado con la mejor forma. De la forma tan especial queremos agradecer en nombre de la sociedad a todos los que han colaborado con 5, 10, 15, 20, 30, 40, lo que han alcanzado con la sociedad. Pero aún no es tarde poder acercar con ellos, no importa la cantidad, lo que importa es unir nuestra colaboración para así poder decir, estamos presentes en este gran homenaje. Estéreo Clásica HD, la voz de Mocenango 92.1, gracias al patrocinio de Chiquillo Torres, Santos Bartolo Zárate Pérez. Estuvimos el día 21 y hoy podemos decir muchas gracias y hemos otorgado la ocasión, la compañía, la alegría y la amenidad a todos nuestros hermanos quienes se encuentran radicados allá desde los Estados Unidos, que precisamente también recibiendo de la mejor forma todo el concierto que presenta la Sociedad 23789.
unos cuantos años de trayectoria y así rindiendo homenaje a nuestro santo patrono, guiador de nuestro municipio. Shekhir Ronogel, Minakil, Hiwachilam, Shrech, Jumenakil, Sibelasco, Kikotik, Ishkok Kukri, Shkugeneo Ronogeriko, Kitiglok, Patakri Kashibal Tsik, Shkugeriko, Kikayglok, Pari Kashibal, Wachibal, Tio Shiwech, Ishkok, Shwachi Kashibal Tsik, Arenes Sibelasco, Kikotik, Kayabono, Kebiko, Tayik, Ronogelo, Kikotemal, Kakul Matehik, Ural, Paratimit, Rech, Nehunhelik, Tioshibal Chuachko, Kamal Kabe, Aresi Belasco, Tioshinik, Chawa Kamal Tarbe, Arabaki, Tioshinik, Chiket, Rikion Kok, Kitabanik, Skiyako, Kebik, Kuklarech, Orimesha, Sibelaki, Tioshinik, Areva, Rikamal Kabe, Ketevuchinikuya, Rakhilal Kashilal, Rikitabanik, Skiyako, Kebik, Chirech Nerikun Kunabri, Rechukashiko, Heliki, Guatemala. Mis amigos, personas que hoy nos acompañan, muchas gracias por la estadía, por dejarse venir y de luego también, siempre y cuando, el agradecimiento profundo a cada uno de ustedes, quienes han colaborado de una o de otra forma con la sociedad. Aún están en espera, no importando la cantidad, lo que importa es poder colaborar y nunca es tarde. Sabemos que cuando tenemos nuestro agradecimiento, nuestra fe y poder decir, me tengo que agradecer, me tengo que apoyar a la sociedad, pueden acercar con ellos, no importando la cantidad, lo que importa es de dar de buen corazón. Es la forma de poder colaborar con ellos, sea con 5, 10, 15 quetzales, todo es bienvenido a la mixta con la sociedad. Bienvenidos a todos los que visitan Momocenango y su fiesta titular, a nuestro amigo Julio, nuestro sumo especial que hoy nos acompaña. Bienvenido después de haber trabajado durante las horas del día y hoy compartiendo lo mejor de esta gran alegría con la sociedad. 23 de julio, en homenaje a Santiago de los Caballeros y San Felipe. Muchas gracias, mis hermanos, que hoy nos acompañan en la sintonía en una de las comunidades allá, en uno de los 50 estados de los Estados Unidos. Va nuestro saludo muy especial, un fuerte abrazo y gracias por continuar en la sintonía de Estéreo Clásica HD, la voz de Momocenango. Muy buenas tardes a todo el público presente, buenas tardes a la sociedad, que hoy hemos escuchado el set musical a cargo de la riquitosa Ecos del Paisaje. Ya en unos momentos vendrán los maestros para poder compartirnos a través de los medios de comunicación que hoy nos acompaña. Muchas gracias a todas las familias que hoy nos honra con su presencia, hoy homenajeando a nuestro santo patrono, a Santiago Apóstol y San Felipe, que hoy también estaremos en esta gran fiesta que hoy podemos disfrutar con nuestros seres queridos, que hoy inicia el santo novenario en homenaje a nuestros patronos. Hoy se viste de gala nuestro municipio de Momocenango a través de San Antonio Superestéreo y la Supermusiquera 99.7 FM y a través de Producciones San Antonio HD, llevándoles todas estas actividades que hoy acontece, que hoy da a conocer la Sociedad de Comerciantes y Agricultores. Muchas gracias allá a la sociedad por llevar a cabo de estas actividades. Gracias por tomarnos en cuenta como medios de comunicación, hoy llevándoles este gran repertorio. Ya el último set musical, fue un gusto y placer enorme de haberlos acompañado y por supuesto de haber compartido ahí con los maestros de la riquitosa Ecos del Paisaje. Hoy estamos disfrutando de esta gran fiesta, este 23 de julio del año 2022. Muchas gracias ahí a nuestro patrocinador, que gracias a él hoy nos encontramos. Muchas gracias a Santiago Torres, que radica desde la Unión Americana. Muchas gracias. Hoy homenajeando a Santiago Apóstol y San Felipe. Para el día de mañana estaremos desde el barrio de Santa Ana llevándoles música a cargo de la Internacional Gema India. Así que la cordial invitación a que nos puedan escuchar a través de Producciones San Antonio HD. Saludo cordial a todos los que nos andan visualizando en esta oportunidad. También la cordial invitación para el 29, donde estaremos desde acá, desde la plazuela, llevándoles música a cargo de Furia y nuestra segunda página con música a cargo de Unión San Pedrana con Fuerza Total. Y por supuesto, la invitación para este 30 de julio, que estaremos en el Parque Central, llevándoles música a cargo de Unión San Pedrana, alternando con Fidel Funes. El 31 de julio estaremos acá frente a la iglesia, llevándoles música a cargo de los Internacionales Conejos. Y el 1 de agosto estaremos ahí con los amigos
que estarán presentando el concierto a cargo de los maestros de Miguel Ángel Zul y su marimba orquesta. Así que la gran invitación hay para cada uno de ustedes para que nos puedan sintonizar a través de San Antonio Super Estéreo en 99.7 FM y a través de Producciones San Antonio HD. Muchas gracias allá a la Junta Directiva por llevar a cabo de estas actividades que hoy se realiza en esta fecha. Muchas gracias allá a los amigos que han dejado su aporte económico. Queremos allá agradecer a la Junta Directiva y al presidente hasta el último vocal. Gracias a ellos. Y si Dios lo permite, será para el próximo año que ellos estarán presentando nuevamente este concierto para cada uno de ustedes, para que usted pueda disfrutar con sus seres queridos. Muchas gracias a todos los que nos andan escuchando, a seguir disfrutando de la buena música a cargo de la riquitosa Ecos del Paisaje, ya con el último set musical. Saludos ahí.
aplausos ahí para la pareja que está bailando, por favor. Buenos aplausos. Eso. Ayer antier estaba un poco triste doña Manuela porque no estaba don Juan Fidencio, ahora que llegó a bailar. Eso. Profe, ¿tenemos algo importante? ¿Tenemos punto ya que realizar o falta? Vamos entrando entonces. Muy bien. De una vez, nos dice por acá. Vamos a tener el espacio entonces. Profe, adelante. Muy bien, queremos agradecer de manera muy especial. Viene un acto muy especial en esta oportunidad. Se realizará entonces el cambio de cuadro oficial de este año 2021-2022, Junta Directiva. Y tenemos en mano también la Junta Directiva periodo 2022-2023. Maestro, si fuese tan amable, por favor, nos vamos con son. Con la familia Poncio, que hoy nos acompaña en esta maravillosa tarde muy especial. Cuando el manto del cielo nos acompaña y al mismo tiempo ese lindo colorido de toda la belleza que Dios un día nos ha regalado con las teclas morenas de nuestra querida patria de Guatemala. Hoy, bajo la dirección de Papá Dios Todopoderoso, al corazón del cielo, corazón de la tierra, a los cuatro puntos cardinales, le pedimos ese permiso a nuestro patrono, Santiago de los Caballeros, Santiago Apóstol y San Felipe. Hoy se llega a los 365 días que se ha venido trabajando de presentarle este concierto a nuestro patrono, agradeciendo por la vida, la salud, agradeciéndole también por los sagrados alimentos que día a día consumimos sobre la faz de la tierra. Y para ello la Junta Directiva Sociedad 23 de Julio del año 1989, 33 años de fe y devoción, periodo 2021 al 2022, queremos agradecer al presidente Maynor Melesio Acá Torres, vicepresidenta Rosa Elizabeth Top Hernández, al señor secretario Huinaldo Bate Torres, al secretario Juan Fidencio Iscoy Ordóñez, tesorero José Iscoy Torres, pro tesorero Francisco Acá Torres, los vocales del primero al último. Nos complace darle lectura Francisco Torres Zárate, Ever Isaías Iscoy Tom, Felipe Cabal Cojón, Domingo Iscoy Ordóñez, Justo Iscoy Torres, Fidencio Migdael Iscoy Tom, Santos Osvaldo Iscoy Ordóñez, Rodrigo Torres Zárate, Santiago Torres Pérez, Hilario Acabate, Danilo Gonzalo Acá Ordóñez, Orly Anderson Acá Ordóñez, Sergio Aníbal Torres Iscoy, Fabricio Dubán Torres Iscoy, Guillermo Eduardo Iscoy Torres, Celso Iscoy Ordóñez, los coordinadores Esteban Axupa Cabal, que en paz descanse y Dios ya lo tenga en su santa gloria, pero espiritualmente nos acompaña. El agradecimiento también a Francisco Baten Herrera. Públicamente, bajo la dirección de Dios, vendrá el cambio de cuadro en esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo, en esta oportunidad, el señor presidente de la nueva Junta Directiva Sociedad 23 de Julio del año 1989, periodo 2022-2023. El señor presidente en esta ocasión, don Juan Fidencio
Ixcoy Ordóñez, el aplauso públicamente será el abrazo de hermandad. Y ese abrazo como buenos paisanos, y ese abrazo como quiere nuestro Señor Jesucristo, que nos amemos como seres humanos, que prevalezca la paz, que prevalezca el amor, y que dejemos por un lado el egoísmo, la envidia, aquel odio que nos separa a cada uno de nosotros, que muchas veces como seres humanos pecamos con nuestras palabras, con nuestras miradas, pero que Dios nos perdone. Hoy el señor presidente don Juan Fidencio Ixcoy Ordóñez, del periodo 2022-2023, les hace la cordial invitación para que el otro año usted se acerque a la mesa principal a dejar su aporte económico para los hermanos acá en Guatemala y para los hermanos quienes se encuentran en los Estados Unidos. La directiva para el año 2022-2023, presidente don Juan Fidencio Ixcoy Ordóñez, fuerte el aplauso para él, por favor, para el presidente saliente y entrante y toda la junta directiva. El señor vicepresidente Maynor Winaldo, vamos a suplicar a que se acerque por acá. También el señor secretario, el de las plumas, José Ixcoy Torres. Ah, bueno, ahí estamos entonces. Al señor prosecretario Francisco Acá Torres. Mi amigo Chico, el aplauso por favor. Al tesorero Francisco Torres Zárate. También de los Estados Unidos. Muy bien, un saludo muy especial. Al protesorero Ever Isaías Ixcoy. También se encuentra en los Estados Unidos. Que nuestro Dios Todopoderoso los bendiga hoy, mañana y siempre. Los vocales del primero al último, Felipa Cabal Cojón. Nuestro saludo muy especial. También queremos enviarle saludito, asimismo, a Domingo Ixcoy Ordóñez en esta ocasión, que lo vamos a recibir con fuertes aplausos. A Justo Stanley Ixcoy Torres en esta oportunidad. Se pueden acercar, por favor, porque a ustedes les merecemos el agradecimiento muy especial y públicamente a Fidencio Miguel Ixcoy Torres, esa oportunidad en los Estados Unidos. A Santos Osvaldo Ixcoy Ordóñez, que lo vamos a recibir con fuertes aplausos, hombres de fe y devoción. El agradecimiento también a Rodrigo Torres Zárate, que se encuentra en los Estados Unidos. A Santiago Torres Pérez, se encuentra en los Estados Unidos. A Hilario Acabate, que en esta ocasión nos acompañan. El aplauso, por favor. A Danilo Gonzalo Acá Ordóñez, el agradecimiento. A Orly Anderson Acá, que se encuentra en la Unión Americana. También le damos la bienvenida a Sergio Aníbal Torres Ixcoy, también se encuentra en los Estados Unidos. A Ermin René Torres Ixcoy, también se encuentra en los Estados Unidos. A Guillermo Estuardo Ixcoy Torres, también en los Estados Unidos. A César Ixcoy Ordóñez, buenas tardes César, bienvenido. A Maynor Melesio Acá Torres, pase por acá, ahí estamos. Mi amigo Maynor Melesio, expresidente. A Tomás Esteban Ordóñez Torres, no está, está en los Estados Unidos también. A Elvin Romeo Torres Zun, se encuentra en la ciudad capital. Que Dios lo bendiga hoy, mañana y siempre. A los coordinador, que para esta oportunidad nos acompañan, Francisco Baten Herrera, el saludo muy especial. Muchas gracias a los amigos de PASUC. Nuestro saludo muy, muy especial. A don Alberto Cochac, también allá en la ciudad capital, va nuestro saludo muy especial. Uno de los grandes amigos en esta oportunidad. Y de manera muy especial, quisiera pedirles, por favor, de manera muy, muy especial en esta tarde, queremos agradecerle que nuestro patrono
bendiga a la directiva local y también a la directiva en los Estados Unidos en esta oportunidad. Ya estamos a pocos minutos de poder iniciar el santo novenario desde la iglesia Santiago el Mayor. Queremos agradecer a todas las comunidades que de una y otra manera se han dirigido de manera muy especial. Vamos a suplicar entonces a que puedan de la mejor manera ubicarse para la toma. Vamos a dejar al señor presidente en medio, por favor. Venga por acá, tenga la bondad de pasar al medio. Ahí estamos, para que también vamos a tomarle en este momento muy especial, para que las fotografías quedan guardados en el recuerdo. Y así vamos a recordar a la junta directiva, a todos nuestros amigos, colaboradores, la junta directiva, coordinadores, quienes se acercaron a la mesa principal para dejar su aporte económico. Que Dios y nuestro patrono Santiago Apóstol, Santiago de los Caballeros, San Felipe, los bendiga hoy, mañana y siempre a nombre de la junta directiva. Y que desde luego los esperan el otro año con su colaboración. Arriba, Kikibir, Nikatatib, Nikibatioshi, Chikesh, Nikatat, Nikanan, Chikiyor, Kitobarik, Sebulak Maltiosh, Aretu Trajabol Dios, Kuyabuk Rajelalu Keshel. Muy bien. Y de esta manera muy especial, el aplauso, por favor. Yo quisiera pedir a todos los amigos de mi bello municipio de Momocenango y visitante, por favor, el aplauso para la junta directiva. Si usted y yo estamos contentos, que venga el aplauso, por favor, a papá Dios Todopoderoso. Y con este bendito son, vamos a finalizar nuestra transmisión. No le decimos adiós, hasta una próxima oportunidad. Si Dios así nos lo permite, ya estamos invitados para el próximo año. Y de manera muy especial a quienes hicieron todo lo posible de nuestra transmisión, a nombre quienes integramos Producciones Torres, el agradecimiento muy especial a Ever Isaías Iscoitoc, Fidencio Miguel Iscoitoc, Tomás Otoniel Iscoitón, Guillermo Estuardo Iscoy Torres, José Miguel Iscoy Saní, el famoso Mike, el líder de los chicones, radicado en Columbus, Georgia, y en Atlanta, Georgia. El agradecimiento también a los diferentes medios de comunicación, a San Antonio Superestéreo, Producciones San Antonio Superestéreo, lo hace también Producciones La Chinita, Radio y Producciones La Grande de Sololá. El agradecimiento también a San Antonio Superestéreo. El agradecimiento también a Estéreo Clásica por transmitir esta actividad. Si Dios así nos lo permite, nos veremos el próximo año, pero nos llevamos el cariño y la amistad de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Le vamos a dejar también las palabras al señor presidente. Buenas tardes, sea usted bienvenido. Buenas tardes, señores públicos presentes. Para mí es una satisfacción y es un gusto de recibir como presidente para el feriado 2022 a 2023. No más nos queda. Yo les doy la cordial invitación a todos los hermanos de diferentes comunidades, como es de Canquillajá, Pancá, La Laguna, Los Cipreses, Tierra Colorada, Chobucup, Aldea Chequemeyá, San José Sihuilá, paraje lo que es en Calde, Caserío Jutacá, los que todos pudieron aportar sus granitos de arena en este año 2021 a 2022.
muchas gracias por todo. Yo como presidente electo les doy la cordial invitación para el periodo 2022 a 2023 para que hagamos lo mismo como fue a este año. La verdad es una satisfacción para todos los compañeros de la agrupación Sociedad 23 de Julio. Estamos muy agradecidos como la agrupación. La verdad, compañeros, que no bajaron la guardia. Durante 2 años no pudimos realizar nuestra feria por esta pandemia que nos está azotando a todo el mundo a nivel nacional. Pero ahora, en el 2023, la Sociedad 23 de Julio les diga, aquí estamos presentes para 2022. Y gracias a Dios, todos los medios de comunicación que estuvieron con nosotros, en la próxima oportunidad van a estar también en mi casa. Lo que es Producciones La Grande y Radio La Grande de Sololá, y muchas gracias por los patrocinadores. Lo que es Producciones Torres, muchas gracias por los patrocinadores. Y a según que el otro año estarán nuevamente en la casa. Lo que es Caserío Canchillajá, esperamos que nos toman en cuenta. Muchas gracias para todos los miembros del grupo de la Riquitosa Ecos del Paisaje, que también el otro año van a estar con nosotros. Ya llevamos más de 22 años de que este grupo han estado. Muchas gracias, señores. No tengo cómo de qué agradecerlos, sino que decirles mil gracias. Gracias a nuestro patrón Santiago y San Felipe Apóstol, que ahorita la Sociedad 23 de Julio que se está dando con broche de inicio de una fiesta tan especial en su cumpleaños. Hoy Santiago Apóstol, San Felipe Apóstol, y hoy Momostenango se viste de gala. Muchas gracias por todas las agrupaciones que llegaron también en la casa del señor presidente. Aunque yo no estuve, pero me di cuenta por los medios de comunicación de diferentes sociedades que pudieron llegar. También les hago la cordial invitación para que insistan en mi casa en el otro año. Muchas gracias y mil gracias. Les deseo, como presidente electo, les doy también el saludo a cordial a mis 3 hijos que laboran en Columbus, Atlanta, Georgia. Eder Isaías Iscoito, Fidencio Miguel Iscoito, Tomás Otoniel Iscoito, a también a mi sobrinito que es Guillermo Estuardo Iscoitorres, Neria Alexis Iscoitorres, a mi cuñado Francisco Torres, Zárate, que reciba un cordial saludo a nombre de la agrupación. Muchas gracias. Mil gracias. Oye, muchas gracias por el aplauso. Dice por acá, Iber Isaías Iscoito, Fidencio Migdael Iscoito, Tomás Otoniel Iscoito, radicados en Columbus, Georgia. Desde ya invitan el otro año en la casa de su señor padre, don Juan Fidencio Iscoito Ordóñez. Habrá mucha sorpresa. De esta manera, entonces, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Todos le decimos adiós a todo este selecto público. Muchas gracias allá a nuestro gran amigo Chinito Poncio, que hoy nos acompaña, a señor Mari Gómez, a su distinguida madre. Buenas tardes, mucho gusto. No le decimos adiós, hasta una próxima oportunidad, que Dios los bendiga. Una de las prestigiosas marimbas de Guatemala, del maestro Nayo Baquín, la Riquitosa Eco del Paisaje. Muchas gracias, y el aplauso por favor para la Riquitosa Eco del Paisaje. Fuerte, fuerte el aplauso por favor. Muchas gracias maestro Nayo. Hasta la próxima, con permiso, buenas tardes. Muy bien, ahí estamos entonces, muchas gracias amigos de la sociedad, también de nuestra parte, como la Riquitosa Eco del Paisaje, vamos a agradecer a todos ustedes por ya tantos años, mi amigo Juan, amigo Domingo Santos Checha,
Don Juan Batten también, muchas gracias, señores. Amigo Melesio, Maynor Melesio, a don Francisco y todos los amigos, muchas gracias. Patrocinadores de Radio La Grande de Sololá, Producciones La Grande también, muchas gracias, paisanos, el próximo año. Ahí para Maynor, para Wilmer, para Edgar, para Eddie, muchas gracias, amigos. Será el próximo año, con permiso. Gracias. Excelente tarde, buenas tardes, muchas gracias. De esta manera nos pasamos retirando, agradeciéndole allí a toda la audiencia que hoy estuvo allí acompañándonos. De esta manera, pues muy agradecidos, nos vamos ya despidiendo con nuestra labor de transmisión. Esto ha sido los 3 días consecutivos que estuvimos acá junto a la Sociedad 23 de Julio en honor a Santiago y San Felipe de los Caballeros. El agradecimiento muy especial a don Maynor Melesio Ajcá y a la nueva Sociedad 23 de Julio, que ya como ustedes lo pudieron ver, ya pues se ha sido el cambio respectivo. Hoy pues desde la plazuela central de este el bello lugar de Momostenango. Gracias ahí entonces a los patrocinadores imparables, Wilmer Davis Batten Torres, Eddie Orlando Batten Torres, Maynor Guinaldo Batten Torres, Edgar Shiloh Walsh y Héctor Torres Ishkoy. De esta manera nosotros nos pasamos retirando y pues agradeciendo ahí a todas las diferentes familias. Recuerden que el día de mañana estaremos ahí en Pancayano Grande, Momostenango, con la música de la Miquitosa Eco del Paisaje. Gracias ahí a Diego Torres Vicente, en casa de él estaremos acompañándole. Y ahí saludo a don Vivencio Miguel Ishkoy Toj de esta manera. Pues el agradecimiento muy especial a toda la familia, a todos los que hoy estuvieron acompañándonos durante los 3 días de evento. Les decimos de esta manera, pues nosotros nos vamos agradeciendo, pero sin antes vamos a saludar a la audiencia, ya que pues en el espacio no, bueno, somos muchos medios, ¿verdad? Y en la cual pues no tuvimos la oportunidad de saludarlos a todos, pero muchas gracias ahí siempre por estar al pendiente. Araceli Mul, Melissa Bate, saludos entonces ahí a el agradecimiento, ahí también a Mari Uz, saludos a mis paisanos desde México, Dios le bendiga. Bueno, Esperancita, la chica Brandy Riquitosa, felicidades a la Sociedad 23 de Julio, gracias ahí a Calixto Tojín, saludos para Edgar Lush, el más famoso. Muchas gracias, de esta manera nosotros vamos diciendo, cerrando nuestra labor de transmisión y con permiso les decimos un buen descanso a todos ustedes. Muy bien, de esta manera pues agradeciéndoles a todos ustedes y recuerden que mañana estaremos
nuevamente acá por Mostenango. Pancayano Grande, allá nos esperan. Pasado mañana estaremos allá 25, 26 de julio. Allá en Pacacay, Tecpan, Guatemala. La música de Zona Cero, la música de Reira Chupolense. Esperemos que ustedes nos puedan acompañar. Recuerden también que mañana nuestra otra transmisión allá por Santo Tomás Chiché. La música de Miguel Ángel Zul y la nueva chispa musical. Y nosotros acá desde Pancayano Grande nos estaremos llevándoles, bueno, ahí nos estaremos reinstalando. Esperemos que cada uno de ustedes también puedan acompañarnos. Y pues el agradecimiento a toda la audiencia, a los que se vienen a reportándose. Ando por la cámara ahí arriba. Muchas gracias, les decimos, y con permiso les dice a través de Producción y la Grande de Solola a nivel internacional.